Hola a todos, bienvenidos un día más a Cantabria de Cerca. Como ven, hoy nos hemos trasladado, hemos salido de nuestros estudios y hemos venido a un paraje incomparable. Detrás mío tengo todas esas montañas tan cántabras y también está esa torre medieval de Peroniño. Y es que nos hemos venido ni más ni menos que hasta San Felices de Huelna. Estamos hoy con su alcalde José Antonio González Linares. Bueno, siempre digo, bienvenidos a Popular Televisión, pero hoy muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a vosotros, es un placer tener a Popular Televisión en mi pueblo porque siempre es bueno, ¿no? Y además la publicidad para los pueblos es muy importante. No es igual que una capital que la conoce prácticamente pues los cántabros todos y la gente de fuera pues también, pero creo que la publicidad es muy, muy importante para todos los municipios. Pues tengo que decir que en Cantabria tenemos algunos pueblos que son poco accesibles, pero llegar a San Felices de Huelna es muy fácil. Además tiene unas carreteras buenísimas, no tiene ninguna pérdida, todo muy bien indicado. Así que una maravilla, la verdad. Pues la verdad es que se ha progresado muchísimo en estos 23 años que llevamos aquí el PRC en el ayuntamiento, el grupo de gobierno, porque teníamos una salida y entrada del pueblo penosa por las Caldas de Besaya, había que bajar por el balneario, túneles muy peligrosos y se ha hecho una variante que yo creo que es la obra estrella de nuestro pueblo, porque tener una buena entrada y una buena salida, incluso para cualquier accidente, pues llegas al hospital de Sierra Llana en 10-12 minutos y antes dábamos la vuelta por los corrales y podíamos tardar media hora y sí. En ese tiempo pues se podía costar la vida de un vecino, o sea que eso es una obra maravillosa la comunicación que tenemos. Bueno, alcalde, empezando ya la entrevista, aunque en este caso nos hayamos saltado el orden, pero la primera pregunta que le solemos hacer a todos los alcaldes con los que hemos estado hablando este verano, llevamos 2 años de legislatura. ¿Cómo define estos 2 primeros años? Bueno, los 2 primeros años han sido muy difíciles con la pandemia, ¿no? Porque hemos tenido que tener muchos cuidados en los colegios, por ejemplo, pues ha habido que estar fumigando todos los días, meter una chica allí para controlar todos los servicios y la verdad es que después de lo complicado que ha sido, yo felicito a todas las profesoras del Colegio Peroniño porque la verdad es que han sido un modelo de profesoras, no ha habido ningún problema, no ha habido que cerrar el colegio nunca, ha habido muchísimo trabajo. Pero al final, gracias al trabajo de todos, especialmente de las profesoras y la directora, Ana Paino, que han estado volcadas, pues hemos pasado la pandemia, ¿no? También en el centro médico, la residencia, yo diría que hay muy pocas residencias, por desgracia, que no hayan tenido problemas, porque la gente mayor tenemos más problemas que nadie, pero la residencia Vallesol no ha tenido ni una sola persona de COVID y creo que eso quiere decir que se han hecho las cosas muy bien. Muy bien, pero ha sido duro sobre todo al principio cuando se declaró esa pandemia, porque sí. La mayoría dice mucho desconocimiento, a veces no sabías cómo enfrentarte al problema. Sí, ha sido duro, aunque hay que reconocer que en los pueblos es diferente. Aquí estamos viendo todas las viviendas, que la gente puede salir aquí, asomarse a la ventana, están en el campo, todos tienen su finquita alrededor de la casa, no es igual que los que viven en un piso, ha sido muy duro para la gente de los pisos, ha tenido que ser algo fuera de lo normal, durísimo. Nosotros al vivir en un pueblo hemos tenido esa ventaja, ¿no? Y el sacrificio que hemos hecho, que duda cabe que el estar en casa tanto tiempo es duro, pero lo hemos llevado mucho mejor. Mucho mejor, pero aún así llegar también a este tipo de población que es más dispersa, porque tiene su parte buena, que puede salir a la calle y respirar, pero también tiene su parte mala, que a veces es más difícil hacerles llegar los servicios. ¿Se ha podido atender bien a toda la población? Sí, sí, no ha habido ningún problema porque se ha atendido a todos. Los supermercados llamas por teléfono, te llevan todos los servicios a tu casa. El centro médico ha funcionado perfectamente y entonces los vecinos no,
no han pasado de ninguna necesidad y siempre podía salir para ir al supermercado y a las mayores necesidades y se han cumplido todas sin ningún problema, con sacrificio, como todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que vuelvo a repetir que en un pueblo se lleva mejor. Tenemos dos supermercados, además en un pueblo de 2.400 habitantes y en un pueblo muy pequeño, y entonces te mueves bastante más fácil. Un pueblo que, como podemos escuchar, precisamente maquinaria agrícola que está pasando ahora por aquí. Bueno, llevamos ya más de año y medio de pandemia. No solamente ha afectado a la gente, también ha afectado mucho a la economía. Sector hostelería, todo el turismo, toda la cultura, que se vive mucho la cultura en los pueblos. ¿En qué situación os encontráis ahora en San Felices de Buelna? Bueno, la verdad es que en este momento con la pandemia estamos muy bien, ¿no? Han sufrido muchísimo, los que más han sufrido han sido los bares y los restaurantes, porque los supermercados esos no han parado en ningún lado, porque es una fuerza mayor, ¿no? Tienes que ir a poner los alimentos. Pero en los bares sí, nosotros hemos intentado ayudarles, dejarles las terrazas en todo terreno del común, no cobrarles nada por las terrazas, que nunca cobramos, pero les hemos facilitado todo, incluso poner toldos en zonas que están algo protegidas, y les hemos también, vamos a pagarles el agua y la basura, porque si no han trabajado, pues bastante desgracia han tenido. Y es lo que hemos hecho con los bares que tenemos aquí y con un hotelito que tenemos, el Hotel García Quijano, que es un hotel muy bonito, precioso, y es lo que le hemos podido ayudar, porque han sido años muy duros para los autónomos. Bueno, muy duro, pero sobre todo estamos en una época ahora en la que sin duda lo que manda es el turismo. Todavía nos queda verano por delante, pese a las fechas en las que estamos. De hecho, aquí en Cantabria parece que casi casi acaba de empezar. ¿Qué tal está funcionando de momento la temporada? Bueno, yo creo que este no es un pueblo de mucho turismo, pero sí está viniendo muchísima gente. Tenemos la ruta mitológica de Terio Lombilla, que aquí enseño la portada de este gran artista que tenemos en San Felices, que ha hecho en el monte Texas, que es precioso, de roble y de hayas, y han pasado miles y miles de personas, pero sábados de 1.000 personas, el domingo también, y ha sido, pues creo que nunca hemos tenido tanta gente en el pueblo a ver la ruta de Terio Lombilla mitológica, porque ha hecho unas figuras maravillosas. Ha estado el consejero de Industria y Turismo, señor Marcano, visitándolo, y casualmente hoy venía también la directora a mirar para hacer la ruta, marcarla, y en los sitios que están un poquito difíciles, pues hacerles un poquitín de descansos, porque hay zonas que para bajar están un poquito complicadas, ¿no? Y creo que ha sido un año, a pesar de todo lo que ha ocurrido, gracias a Terio Lombilla, que es la persona que más ha dado a conocer el pueblo, porque vamos, lo que está haciendo, sabíamos que era un artista, pero es una maravilla, y es una persona que además ha dado a conocer a el pueblo. Hasta gente han llamado para venir, un autobús de Bilbao, del País Vasco, casualmente ayer han llamado. Han venido pues de muchísimos sitios, ¿no? Entonces, no nos ha dado ningún problema, como hay alguna persona que a lo mejor hace alguna cosita que la tiene que pagar el ayuntamiento y luego te da problemas, ¿no? Pero él no nos ha pedido nada. Y la verdad es que lo que ha hecho por el pueblo pues queda ahí grabado para la historia. ¿Es una ruta accesible para todo el mundo? Porque ya comentaba que había algunas zonas un poco más complicadas de cara a la bajada. ¿Puede ir cualquier persona a hacer este tipo de ruta? Bueno, pues yo ya me considero una persona mayor y la he hecho sin ningún problema. O sea que hay que ir un poquito con cuidado por algunos lados, pero por eso mismo López Marcano va a hacer unos accesos confortables, además pues adecuados a la zona, porque en un monte, como es el Monte Texas, todo
tan bonito y todo el paisaje, no podemos andar con cemento ni tenemos que hacer una cosa adecuada a lo que es lo que es la montaña, ¿no? Y lo que es la ruta. Tenemos que respetar toda la cultura y además en ese mismo camino tenemos la Cueva de Hornos de la Peña, que es después de Altamira la que más años tiene en Cantabria su descubrimiento, ¿no? Es una cueva que tiene muchísimo valor y ahí sí que viene muchísima gente de Inglaterra, de Francia, porque la cultura de esos países con las cuevas pues es muy grande, y mucho catalán suele venir, madrileño, y también ahí nos da una zona de mucho turismo, pero hoy, en este año, pues no han podido venir porque ha estado cerrada, porque solo pueden entrar 6 personas y entonces pues claro, la cosa era muy complicada y ahí nos hemos perdido ese turismo, pero San Felices tiene mucho encanto. Tenemos aquí también el Monte Dobra con los castros, tenemos un campamento romano enfrente de la ruta mitológica, también muy bonito. Y tenemos aquí también pues el Pico del Oro, tenemos unas rutas muy bonitas por el Monte Dobra, a la zona de la Capilla, y ya te digo, es un pueblo que se puede, en 2 días puedes recorrer Puente Viejo, que es un encanto de las cuevas que hay, y estamos a 6 kilómetros, 5. Puedes recorrer todas las rutas de los corrales de las Estelas y estás a 1 kilómetro, o sea que tenemos todo en el valle, una zona cultural muy rica, y que yo creo que lo que nos falta es venderla, porque teníamos que venderla entre los 3 municipios, ¿no? Y el gobierno de Cantabria, y ahí no, yo creo que es nuestro talón de Aquiles, que tenemos un gran potencial en la cultura y no lo vendemos. Bueno, nos ha hecho un recorrido espectacular por todas las riquezas que tiene este pueblo. Estamos dentro de la Cantabria Verde. Estamos viendo todo lo que tenemos aquí alrededor. Es la Cantabria Verde por excelencia, San Felices. Pues sí, pues es un pueblo muy ganadero y muy industrial. Tenemos las dos cosas, entonces la gente pues ha vivido siempre muy bien, porque el ganadero mixto pues trabajaba sus 8 horas y siguen trabajando en las fábricas de Nueva Antaña Quijano, la chasis de la que es la voz japonesa que tenemos en la recta de Agüera, cantidad de talleres, pintura Sabi, también otra empresa muy fuerte, y entonces pues la gente pues siempre se ha desenvuelto bastante bien, aunque estamos pasando unos años malos por toda esta pandemia y toda la crisis que hay mundialmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el valle se está recuperando. Tenemos Maderas Peña, también una empresa que tiene muchísimos obreros. Tenemos también Leandri, que es una empresa moderna que está para crear energía, que lo han fundado hace muy poquito, que siempre ha sido industria, la familia, toda la familia han sido industriales, han tenido hasta 300 obreros y siguen manteniendo ese prestigio, ¿no? Y creo que ahí no nos podemos quejar, lo tenemos todo bastante bien, nosotros apoyamos todo lo que está en nuestras manos, lo mismo que a los ganaderos, que también hay que ayudarles porque la ganadería está muy mal, les estamos apoyando con el lobo porque tienen grandes problemas con el lobo. ¿También les afecta aquí el problema sí, del lobo? Sí, nos afecta muchísimo, y nosotros el otro día hemos hecho una propuesta, hemos aprobado para la regulación del lobo para defender al ganadero. Y bueno, pues el grupo que estamos en el Ayuntamiento del PRC hemos votado a favor, aunque hemos tenido también 2 personas, no quiero dar nombres, son de otros partidos, en lo cual no lo han apoyado, pero nosotros aquí al ganadero le pagamos los plásticos de los hilos, porque ahora es obligado recogerlo. Nosotros les hacemos, tenemos todos los caseríos y todas las subidas a los montes que pueden subir con un Mercedes, lo tienen como un jardín,
y los apoyamos en todo lo que necesitan, desbroces, bebederos para su ganado, entonces al ganadero pues también le apoyamos bastante todo lo que está en nuestras manos, porque este ayuntamiento no es un ayuntamiento rico, es un ayuntamiento que tiene 1,5 millones de euros de presupuesto, y así todos somos el ayuntamiento que tiene los impuestos más baratos de toda Cantabria, y los vecinos de San Felices tienen todos los privilegios. Y todos los servicios, desde luego. Y tienen todos los servicios. Tienen un polideportivo que juegan gratis, se duchan gratis. Tienen pistas de pádel que no cobramos nada. Tenemos el edificio de la tercera edad y tres asociaciones, la de Mata y la Virgen de Consolación, que las tienen preciosas porque las reparamos en el ayuntamiento. Y también les damos subvenciones, o sea que no nos olvidamos de ningún vecino. Empezamos con los niños, con el colegio, y que le tienen precioso. Es un colegio que estoy muy orgulloso de cómo está el centro Pero Niño. Cuando hemos llegado había 50 personas y hoy tienen 200 y pico niños. Y fuimos pioneros con los niños de 2 años. Las madres ahora ya no se recuerdan, pero ahora que han tenido ahí a los niños de 2 años, que estaban cuidados, bien atendidos, pues yo el primero, porque he tenido a mis nietos que han estado allí. Yo creo que esa ha sido también otra obra maravillosa, ¿no? Tenemos piscina, pues yo creo que tenemos todo, tenemos de todo y a un coste mínimo. Aquí no se paga plusvalía si vendes una casa o vendes una finca, aquí no se paga alcantarillado, aquí se pagan los vecinos 6 euros trimestrales por el agua, por 35 metros cúbicos, o sea que nosotros los vecinos de San Felices tienen todos los privilegios que puede tener cualquier otro municipio. Hemos trabajado muy duro porque aquí no cobra ni el alcalde, nada más tenemos una persona liberada que está libre. La hemos liberado este año porque pero con 1,000 euros, claro, y trabaja 12 horas, sábados y domingos. Y entonces ya en el siglo que estamos ya no puedes dedicar como hace el alcalde todo el día entero sin cobrar nada, porque la gente tiene que vivir. Yo he estado prácticamente siempre, y los concejales, sin cobrar nada, y entonces pues eso también ayuda mucho. Alcalde, y con todas las facilidades que se les da a los vecinos, con tan pocos impuestos, sin pagar plusvalía, con todos los servicios que se intentan poner, ¿se está notando que la gente quiere volver al pueblo? Sí, muchísimo. Aquí esta legislatura hay un fallo muy grande por parte del gobierno de Cantabria, que no ha hecho viviendas sociales. Nosotros yo estoy luchando por las viviendas sociales ya la legislatura anterior y esta, porque nosotros hemos hecho unas 100 viviendas y te las quitaron de las manos, y viene mucha juventud, y ahora si se hacen 40 viviendas están vendidas para gente joven, que es lo bueno, que la juventud es la que es el futuro. Y entonces pues el gobierno de momento no está apoyando este campo. Yo el otro día he estado con el vicepresidente, con Zuluaga y con la directora, y tenemos aquí 16 viviendas que son preciosas y están con unos barrales que en medio del pueblo, y no podemos entrar a limpiarlas porque es privada. Es privada esta propiedad, es de Sareb, y me parece vergonzoso, lo mismo por parte del gobierno de Cantabria que del gobierno central, que se permitan esas cosas, ¿no? Viviendas que las están desvalijando. Y resulta que no. Que están vacías, queriendo vivir. Venir la gente a vivir aquí. Sí. Porque ya te digo, hay mucha juventud, y a San Felices ha venido a vivir mucha juventud, y están haciendo casitas. Y vamos, con los tiempos que corren, pues yo creo que es un municipio que lo tienes todo. Y luego estás ubicado, que tardas a Torlavega 15 minutos. Tardas a Santander 20 minutos. Si quieres salir al Alto de Campo, estás en media hora. Si quieres ir a San Vicente de la Barquera, vas en otra media hora, porque tenemos unas ubicaciones y unas carreteras maravillosas. Entonces es un sitio además sano, las empresas no están metidas aquí dentro, en el pueblo, y entonces es
un sitio muy cómodo. ¿Y han conseguido también traer ese servicio tan importante y tan demandado, traer la banda ancha de internet aquí hasta sí, San Felices? Sí, sí, ya la tenemos en la zona de Rivero, hemos solicitado para otros dos barrios, casualmente ayer, antes de ayer, estaba hablando con la secretaria para solicitar más la banda ancha, y sí, porque es vital, ¿no? Aparte hay las empresas que la necesitan, y nosotros mismos para trabajar en el ayuntamiento, pues también. Y poquito a poco se irá colocando en todos los lados. Para que llegue a todos los vecinos. Sí, 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 porque hoy es vital, ¿no? Si no tenemos una buena cobertura con internet, pues no puedes trabajar, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja desde casa. Bueno, hemos saltado a la economía, pero sí que hay un tema que me gustaría preguntarle por esta torre tan magnífica que tenemos aquí detrás nuestro, porque de hecho estamos viendo a gente, lo estarán viendo también ustedes en sus casas, que estaba entrando a visitar la torre mientras hacíamos esta entrevista. ¿Qué importancia tiene para vosotros? Para nosotros tiene mucha. Esta torre tiene más de 300 años. Aquí vivió la familia Pero Niño, que fue almirante, ¿no? El almirante Pero Niño, que era de Cigales, y la madre era de Francia. El almirante Pero Niño fue una persona que venció a los ingleses, que eran los terroristas en el buen sentido de la palabra, en el mar. En aquella época. En aquella época, pero el almirante Pero Niño, que trabajaba para la corona de España, pues fue el mejor que ha existido, y entonces esta torre ha estado, como calculo, más de 100 años derruida. Estaba en ruinas, sí, en ruinas y se recuperó totalmente. Entonces nosotros, cuando hemos llegado aquí la primera legislatura, hemos conseguido levantar la torre, y después con ayudas de Botín, del señor Botín, que en paz descanse, con ayuda del gobierno, con dinero del ayuntamiento también, teníamos un dinerito también hemos invertido, y con ayuda de cultura, que Javier López Marcano hizo un gran trabajo, ¿no? Porque el museo que tenemos del almirante Pero Niño ahí, de la historia, es una maravilla. Pasan muchísimos colegios, muchísima gente a verla, y no la tenemos tan vendida, pero creo que es una joya. Para nosotros es una joya. Desde niños veníamos a jugar ahí a la torre, porque estaba derruida, y hemos conseguido ponerla al día, y creo que tiene una historia fabulosa, ¿no? Una historia real. Veo la misma queja en todos estos atractivos. Nos falta vendernos, nos falta dar a conocer lo que tenemos con nosotros. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que yo soy una persona que, por mi trabajo desde niño, he viajado muchísimo por todo el mundo, y cruzamos la frontera, vamos a Francia, y las cuevas las tienen vendidas, tienen aquí, que tenemos unos quesos maravillosos, tenemos en Cantabria, que no envidian para nada a los franceses, pero ellos lo tienen muy, muy promocionado, lo mismo que los vinos. Tenemos vinos de los mejores del mundo, y no los tenemos tan vendidos como Francia y todos estos países europeos, ¿no? Entonces, ese es el talón de Aquiles que tiene España, ¿no? Porque mira que tenemos los mejores aceites del mundo también, y la verdad es que no veis, como veis en Italia, por ejemplo, que en todas las mesas tú veis tu frasquito de aceite puro de oliva. En todos los restaurantes, en todos, y en Francia también. Y aquí, que es donde va todo el producto, pues no lo tenemos de esa manera. Bueno, ya para despedirnos, 2 años de legislatura, además de muchos más anteriores, pero todavía nos quedan 2 años por delante. ¿Qué vamos a ver en San Felices los 2 próximos años? Bueno, pues en los 2 próximos años vamos a ver un área de servicio en mi barrio, aquí en el barrio de La Puntona, con un pequeño parque, porque llevo 23 años de alcalde, he hecho, todos los barrios tienen su parque para los niños, y no lo he hecho en mi barrio, o sea que en Casa del Herrero, cuchillo de palo, ya está adjudicado, se va a reparar otro parquecito en Llano, ya se ha adjudicado también la carretera de Sovilla
a Las Caldas para empalmar con la variante que está muy peligrosa, una obra de 500.000 euros. Se va también, ya está adjudicada unos alcantarillados de dos casas y dos naves que quedan en la zona industrial, que también ya empezarán en un mes. Tenemos muchas obras a punto de empezar, que han estado todas muy retrasadas por toda la pandemia. O sea que en ese sentido muchísima actividad. Va a haber cambios. Pues, alcalde, con estos grandes cambios que va a haber, nos vamos a despedir ya. Nos quedamos sin tiempo en esta entrevista, pero la verdad que hemos disfrutado mucho y nos ha encantado venir aquí hasta San Felices. Pues muchas gracias por vuestro trabajo y que nos volvamos a ver. Y muchas gracias. Estáis por habernos recibido. Cuando se inaugure la ruta de Terio Villa, que vendrá el consejero, y estáis invitados. Pues ahí estaremos, porque desde luego estas encantan. Este tipo de rutas, siempre las hemos visto, encantan a la gente hacerlas aquí en Cantabria. Muchas gracias también a todos ustedes que nos ven desde sus casas. Ya lo saben, tienen una cita con esta gran ruta mitológica que tenemos aquí en San Felices, que aunque todavía no esté totalmente arreglada, se puede hacer perfectamente para todo el que quiera disfrutarla. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.